Bueno, ya conseguiste invitarla a una cita, ahora te voy a decir cómo debes lucir, qué ropa debes utilizar para poder impresionarla y causar una buena primera impresión. Por si no me conoces, mi nombre es Laura y esto es Ella te explica. En este canal vas a encontrar muchos temas que hacen referencia a moda, lifestyle, cuidado personal, fitness y cosas que a nosotras las mujeres nos interesan y que a ti tal vez te pueda interesar para algo. Así que si te gustan estos temas, suscríbete al canal y dale a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un video. Entonces, como te decía, ya sabes a dónde llevar a esta chica en esa primera cita o en una cita en general. Sin embargo, sí quiero que sepas que nosotras nos fijamos en tu apariencia, lo sé, y más si es esa primera impresión. Por eso mismo te quiero dar algunas recomendaciones en un principio de cosas que tienes que tomar en cuenta a la hora de vestirte para esa cita y después te voy a dar algunos ejemplos de outfits que puedes utilizar. En principio, ¿qué recomendaciones te doy a la hora de saber qué vestir? Uno, piensa en la ocasión a la que vas a ir. Si tú estás muy seguro a dónde la vas a llevar o todavía no estás muy seguro, te voy a dejar un video por aquí donde te doy algunas recomendaciones de cita. Sabes muy bien si es en la tarde, si es en el día, si es en la noche, si hace frío, si hace calor. Ten esto presente. La otra recomendación es que no quiero que te vayas a los extremos. Quiero que juegues a lo seguro. Extremos es decirte ni que te vistas muy formal para la ocasión que no lo amerita, ni ser demasiado casual. Juega a lo seguro con colores neutros, con cosas que no estén rotas, con cosas que sabes que se ajustan y te quedan bien y que además pueden servir para la ocasión. Ahora, justamente te voy a dar algunos ejemplos de outfits que puedes utilizar y que podemos hacer variaciones y combinaciones para que te sientas súper seguro. Sé que a la chica le va a gustar y vas a causar una súper buena impresión. Ok, empecemos con dos outfits que los puedes utilizar durante el día para sea la ocasión que quieras ir y que hasta lo puedes utilizar para unos cócteles al final de la tarde. Primer outfit es una camisa blanca que tú sabes que me encanta y que lo he dicho muchas veces en otros videos que a todas las mujeres también les encanta. Lo puedes combinar con unos chinos que sean color verde militar, azul navy o beige, créeme que luce súper bien, y además los terminas de completar con unos zapatos de vestir marrones o, dependiendo de la ocasión, hasta con unos sneakers blancos. Este segundo outfit es una playera o camiseta igualmente unicolor, ya sea negra, blanca, gris o navy. La puedes combinar con unos jeans oscuros, igualmente seguir utilizando lo que son zapatos de vestir o unos sneakers blancos. Aquí lo que quiero que veas es que entre estos dos primeros outfits que te hice, puedes hacer combinaciones. Puedes utilizar esos jeans oscuros con tu camisa blanca y tus zapatos de vestir, o puedes utilizar estos chinos con una playera o camiseta cuello en B. Lo que quiero que veas aquí es que yo te estoy dando a combinar varias opciones que son unicolores, colores seguros, que lo puedes utilizar durante todo el día, ya sea al final de la tarde para unos cócteles o simplemente para ir a tomar un café, para ir a jugar un arcade si quieres. Todo esto funciona y créeme que a esa chica le vas a resultar súper lindo. Ok, ahora quiero darte otros elementos que puedes combinar con estos dos outfits anteriores. Lo único es que lo que sí vamos a mantener son los zapatos, ya sean sneakers blancos o lo que son zapatos de vestir, y tus pantalones, que son chinos o jeans oscuros. Ahora, ¿qué podemos modificar? Si no estás muy enamorado de lo que son las camisas blancas y quieres agregarle un poco de color, te recomiendo que puedes utilizar una camisa azul claro, por ejemplo, o si es de cuadros, unos cuadros chicos que sean igualmente azul claro, con blanco, etcétera. Estos igualmente te vas a ver bien. Lo otro, que si no quieres utilizar camisas ni camiseta y playera, utiliza lo que son las polos. Las polos también visten muy bien, son un poco más casuales que las camisas y te vas a ver igualmente bien. Combina estos, todos estos elementos que te dije y vas a resultar súper lindo. Eso sí, a la hora de utilizar camisetas y playeras, que trates de evitar, uno, colores súper llamativos, y lo otro, no utilices estampados ni dibujos, marcas, cosas en tu playera. Te lo he dicho en otros videos, eso es un don't, no lo utilices, eso no va. Ahora, si estás en un clima que hace un poco de frío, ¿cómo puedes complementar tu outfit? Uno, si utilizas una camisa de sea blanca o de estos colores que te dije, puedes utilizar o un suéter cuello en B que se ve súper bien, o un blazer que juegue a tono, ya sea de un color unicolor. Ya lo otro, de que si estás utilizando una camiseta o una polo, ¿qué puedes utilizar aquí también?
una chaqueta o chamarra, como le digan en tu país, que puede ser negra o de un color marrón oscuro, créeme que es el complemento perfecto para una situación en donde haga un poco de frío. Aprobado. Ahora, quiero facilitarte más la vida. Yo sé que muchas veces estas citas o encuentros con esa chica que te gusta suelen pasar cuando estás en horas de oficina o después de la oficina donde no te da tiempo de cambiarte. Vamos a tratar de ajustar un poco el outfit que tienes en ese momento para lograr el look perfecto. Una cuestión es que si tú trabajas en una oficina donde estás habituado a utilizar lo que es camisa, saco y pantalón, ¿cómo podemos mejorar ese outfit? Uno, si utilizas corbata, te la quitas. Desabotonas dos botones de tu camisa y hasta te quitas el saco. Ya con tus pantalones, tus zapatos de vestir y una camisa un poco más casual con las mangas arremangadas, si no sabes cómo hacerlo, te dejaré por aquí, vas a lucir súper bien. Y lo otro, si es en tu trabajo, no estás obligado a utilizar un traje de esta forma, ya puedes pensar desde antes en estos outfits que te dije anteriormente, vas así al trabajo y ya tienes todo resuelto. Y bueno, estas fueron mis recomendaciones para cómo puedes vestir en esta primera cita o en estas citas en general. La cuestión que quiero que veas aquí es que yo no estoy tratando de cambiar cómo te vistes ni cómo luces. Lo que quiero que tomes en cuenta aquí es que ve por lo seguro, utiliza colores neutros, ropa que no esté rota, literal, por favor, a ninguna persona le gusta ropa rota y no sea tan llamativa tampoco. La idea aquí es causar una buena primera impresión o una buena impresión en general a esa chica que te gusta, pero principalmente vístete como te guste, como te sientas cómodo, ya sea un poco más casual o un poquito más formal, más elegante con tu camisa. La cuestión aquí es que te sientas cómodo, porque lo ideal es que si te sientes cómodo, esa cita va a fluir y te va a salir súper bien. De todas maneras, si tienes otras recomendaciones de qué puedes lucir en esta primera cita o en la cita en general, déjenlo en los comentarios y así muchos chicos se podrán enterar de cómo pueden vestirse y cómo pueden lucir mejor. Si te gustó este video y crees que te fue súper útil, dale like. Si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer de este lado. Y si quieres ver otros videos relacionados, haz clic en cualquiera de los que te aparecen aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye.